a Fujimori se le extingue la pena, pero no el delito. ¿Cierto? Hay múltiples delitos por los que fue condenado y hay múltiples reparaciones civiles que no ha pagado. ¿Va a pagar alguna? Pero más aún, y ya lo tengo que decir como hombre de derecho y finalmente porque vengo trabajando con el señor presidente aproximadamente ya cerca de 3 años, pues en el caso en concreto, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a la persona que conozco, catedrático universitario, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, en realidad director, cabeza de la Universidad Agraria, una persona que fomentó la política de captura de terroristas, ¿por qué sostener que él era la persona que había planificado la matanza de terroristas? Él. ¿Va a pagar algo o no va a pagar nada? Yo no me veo en la capacidad como ciudadano de pedirle al señor expresidente que ha liderado esta batalla vinculada a la captura de terroristas que pague eso. O sea, que perro muerto. No, perro muerto. Es que pasa es que el señor expresidente, él no se siente culpable. Es que no estamos hablando de cómo se siente. Yo hoy me siento feliz y mañana me puedo sentir triste. Pero me siento inocente porque la justicia dice que yo soy inocente, no tengo ni un solo delito. El señor Fujimori no se tiene que sentir culpable o inocente. El señor Fujimori es culpable. No está en discusión eso. Completamente de acuerdo. Si la vía constitucional dice que el habeas corpus no va, ¿van a pagar algo? ¿10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 200, 300? ¿Van a pagar algo de las reparaciones civiles que deben? La Procuraduría ha dicho que deben más de 50 millones. La Procuraduría tiene todo el derecho de sostener lo que viene sosteniendo, como en su momento lo sostuvo en la nulidad del indulto humanitario y le dijeron que no. Tiene su posición, la rechazaron y en el caso en concreto... Es que tampoco es interpretativo ahí, pues, porque las sentencias vienen con reparaciones civiles. O sea, eso está escrito también. Entonces, eso no es interpretativo. Lo que sí es real es que Fujimori debe esta plata. ¿La van a pagar o no la van a pagar? Comparto tu opinión, pero el señor expresidente, para entender de la defensa, el señor no es culpable. Y como tal, tengo que luchar hasta el final para demostrar que esa resolución... está equivocado. Ya, pero una vez que se acaben los recursos, ¿van a pagar o no? Es que no me veo en un escenario que lo vaya a perder. ¿Y por qué él no quiere pedir perdón tampoco? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, ok, soy culpable porque la justicia dice que soy culpable? Pido perdón, me solidarizo, reconozco el dolor de las víctimas. ¿Por qué no hacer un acto de sanación, de curación para esas familias que hasta ahora siguen buscando a sus muertos, porque hay varios que no han aparecido? Lo que pasa es que el señor expresidente considera de que estos estudiantes universitarios eran inocentes. Eso es innegable. ¿Y por qué no lo dice? Pero también hay un tema importante. No, para empezar, ha estado recluido en prisión. Pues ha estado libre también. Pero vamos sobre un punto importante. ¿Por qué sostener que él tenía que conocer la planificación y eliminación de estos estudiantes universitarios? Solo déjame 30 segundos. A ver. Más de 2.400 terroristas capturados. Ley de arrepentimiento. Capturó la cúpula de terroristas más importante establecida de Sendero Luminoso. ¿Por qué vamos a sostener que él tenía que conocer la planificación de estudiantes universitarios? Entonces, cuando... O de cuatro comuneros de Pativilca. Pero a ver. ¿Por qué? Ahí es medio raro el tema, pues, porque cuando son logros, sí son suyos. Y cuando son delitos, no son suyos. Entonces, es selectivo eso. O sea, cuando capturan a la cúpula, oh, esto sí lo pensamos nosotros, lo hicimos nosotros. Pero cuando matan a los estudiantes o matan a la familia en Barrios Altos, yo no sabía nada. Entonces, ¿por qué es selectivo? Encontremos el móvil. ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué tendría que planificar la matanza de 6 estudiantes? Entonces, ¿qué especial tenían ellos con respecto...? Entonces, en esa argumentación... Si usted me dice que no sabía nada de lo que pasó con los chicos de la Cantuta y la familia en Barrios Altos, y tampoco sabía de Dayar ni de Gorriti, tampoco sabía absolutamente nada de la captura de Abimael, pues, porque él no estaba enterado de nada. ¿Por qué si los agraviados indican de que no hubo trato cruel? Fueron detenidos durante un día. Pero detenidos... escúcheme, hay una cosa bien simple, pues, doctor. A Gorriti y a Dayar no le dijeron, oye, vamos a comer galletas, pues, a tomar un lonche. Los llevaron contra su voluntad. Por eso se llama secuestro. Cuando yo no quiero que me lleven... No, y me llevan, eso se llama secuestro. Cuando no tengo un mandato policial, judicial, que ordene que me lleven a algún lado, eso se llama secuestro. Pues. Es que discrepo, porque una cosa es detención arbitraria y otra cosa es secuestro. No puede. A ver. La Corte Superior, el primer piso de justicia en el Perú, y la Corte Suprema concluyeron que el señor Fujimori era culpable de autoría mediata en los crímenes de Barrios Altos,
la cantuta y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dallaer. No porque él se lo crea o lo sienta o lo piense, porque la justicia del Perú decretó que el señor era culpable. Es por eso. Definitivamente. Eso dijo la justicia de Perú, pero como hombre de derecho, y estoy seguro que cuando podamos, cuando puedas revisar con detenimiento esta sentencia, no existe ninguna prueba directa. Como tú bien señalas, es una teoría, ¿no? La teoría mediata, sostener que el señor presidente debía de conocer. No, pero no es una teoría. Es un hecho concreto. La sentencia dice literalmente que Alberto Fujimori es culpable de autoría mediata en estos hechos. No es interpretativo, valorativo, sino que es un hecho concreto. Definitivo. Fujimori es, para la justicia peruana, hasta el indulto, el autor de estos delitos. Es que Fujimori, hasta antes del indulto, que le eliminó la pena, no el delito, es culpable de autoría mediata en los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Dallaer y de Gorriti. Eso no se lo quita a nadie. Eso es verdad y está escrito en blanco y negro. Bueno, hay una posibilidad, ¿no? El día de hoy podemos decir, usted y yo, objetivamente, Fujimori es culpable. La sentencia establece ello, pero evidentemente me tengo que apartar de su contenido. Es por ello, como tal, vengo cuestionando esa sentencia y también Gorriti Dallaer. Y como culpable de lo que dice la justicia del Perú que cometió, no van a, para cerrar, hacer ningún gesto, ya no jurídico, ya no penal, ningún gesto humano con las familias de las víctimas, ninguno.